City of Truro es una locomotora real que perteneció al ferrocarril del Gran Oeste. Además, también es considerada como una de las locomotoras más famosas del mundo, debido a que se cree que fue la primera locomotora a vapor en alcanzar una velocidad de 100 millas por hora, más o menos unos 160 kilómetros por hora. Y pese a ser una locomotora real, esta apareció dentro del universo de Thomas and Friends, tanto en la época de The Railway Series como en la serie de televisión. Sin embargo, antes de ver cómo City of Truro se vinculó con el mundo de Thomas, hablemos un poco más de esta locomotora. GWR-3700 clase 3440, o mejor conocida como City of Truro, es una locomotora a vapor perteneciente a la clase City, las cuales eran una serie de locomotoras a vapor con configuración 440, las cuales estaban diseñadas para llevar trenes expreso de pasajeros. Gran parte de las locomotoras de la clase City eran locomotoras modificadas, ya que originalmente pertenecían a la clase Atbara, sino que a estas se les hacían una serie de modificaciones, las cuales consistían en rediseñar la caldera de la locomotora, volviéndolas calderas cónicas y sin cúpula. Además, también se reemplazaba la caja de humo con una caja de humo tipo Vulpire, lo cual básicamente era hacer la caja de humos más cuadrada en su parte superior. Ya dejando de lado estos detalles técnicos, como venía diciendo, la clase City antes era clase Atbara. Además, muchas de las locomotoras clase Atbara posteriormente a su modificación serían renombradas. La clase City estaba conformada por 10 locomotoras, todas nombradas por el nombre de distintas ciudades. Sin embargo, la que más resaltaría de entre todas sería City of Truro. La ciudad de donde proviene el nombre de City of Truro, o sea, Truro, está ubicada en Cornwallis, en el Reino Unido. Como venía mencionando, la clase City estaba conformada por 10 locomotoras. Por ende, City of Truro tenía 9 hermanos, de los cuales tristemente ninguno es conservado en la actualidad, ya que todos fueron retirados y desmantelados. Pero, ¿qué hizo que City of Truro no tuviera el mismo destino que sus locomotoras hermanas? La respuesta a esto es básicamente su historia, ya que en él reposa el posible récord de ser la primer locomotora a vapor en superar la velocidad de 100 millas por hora, o 160 kilómetros por hora. A continuación, explicaré el motivo por el cual nos referimos a esto como el posible récord, y no como algo confirmado. Dicha gran hazaña tuvo lugar el 9 de mayo de 1904, mientras que City of Truro llevaba un tren del correo llamado el Ocean Mails. Su recorrido era desde la ciudad de Plymouth hacia Londres. En una parte del trayecto, la cual iba cuesta abajo, se cronometró que durante 8.8 segundos, en una distancia de un cuarto de milla entre una sección de dos postes, City of Truro alcanzó la asombrosa velocidad de 100.3 millas por hora, o 164.6 kilómetros por hora. El encargado de generar dicho registro fue Charles Rose Martin, pero se cree que el cronómetro usado por Charles tenía una peculiaridad en la forma en la que marcaba el tiempo. Sin embargo, al hacer la conversión a una escala de tiempo más precisa, resultó que la velocidad alcanzada por City of Truro era exactamente de 100 millas por hora, algo nunca antes visto en una locomotora a vapor. Dicha gran hazaña en un principio no generó mucho revuelo ni interés, ya que en ese entonces las compañías ferroviarias como el Ferrocarril del Gran Oeste no querían que nadie supiera que una locomotora suya había alcanzado dicha velocidad, ya que en esa época había una gran cantidad de leyes y normas que las compañías de ferrocarriles debían cumplir por seguridad, ya que tiempo atrás las compañías ferroviarias solían competir entre ellas por quién tenía los trenes más rápidos, ya que supuestamente quien los tenía era la mejor compañía ferroviaria. Digamos que era algo parecido a lo que vimos en el especial de la Gran Carrera, solamente que estas carreras ocurrían con trenes reales, llenos de pasajeros reales, y pues en la vida real, donde cualquier cosa podía terminar sucediendo. Estas carreras entre locomotoras varias veces generaron terribles accidentes debido a la gran velocidad que éstas alcanzaban. Sin embargo, toda esta idea de competir entre compañías un día llegó a su fin, debido a que trágicamente cuando dos trenes de dos compañías ferroviarias distintas competían por quien llegaba primero a una estación, se accidentaron, ya que uno de los trenes competidores chocó con el último vagón de un tren que iba en su misma vía, teniendo la tan mala suerte de que en dicho vagón con el que chocó se encontraba un miembro importante de la realeza del Reino Unido, el cual lamentablemente terminó perdiendo la vida en dicho accidente.
Dicho hecho haría que se creara un gran reglamento con el cual se buscaba que las compañías ferroviarias dejaran de hacer carreras y regular que los trenes funcionaran a velocidades mucho más seguras. Perdón si me desvié mucho del tema, pero creo que debía dar dicho contexto para que pudieran comprender el por qué el ferrocarril del Gran Oeste no quería que nadie supiera que su locomotora City of Truro había alcanzado dicha velocidad, ya que eso les podría dar una mala imagen. Sin embargo, varios periódicos locales hablarían de dicho acontecimiento pocos días después, y pese a que nunca fue posible validar el hecho de que City of Truro realmente había alcanzado dicha velocidad, no sería hasta el año 1922 que el mismo ferrocarril del Gran Oeste validaría dicha hazaña, por medio de una carta mucho más detallada escrita por el mismo Charles Ross Martins en 1908, un poco antes de su muerte. Puede que me haya saltado muchos detalles importantes dentro de esta historia, pero básicamente esto fue lo que ocurrió. Sin embargo, pese a que City of Truro era una locomotora reconocida y con una gran historia detrás, sus propios dueños del Great Western Railway no pensaban conservarla y querían desmantelarla de la misma manera que habían hecho con sus locomotoras hermanas. No obstante, gracias al esfuerzo de varios entusiastas ferroviarios, lograron persuadir a su conductor y la donaron a la Colección Nacional del Ferrocarril. Y hoy en día, City of Truro de vez en cuando se encuentra en el ferrocarril de Gloucestershire, Warwickshire, y de vez en cuando es invitado a formar parte de la exhibición de distintos museos. Como conclusión general, City of Truro posiblemente sí fue la primera locomotora en llegar a las 100 millas por hora, pero tristemente en el momento en el que lo hizo, no hubo alguien acreditado para poder validarlo, convirtiendo a City of Truro en un rey sin corona. Pero no se pongan tristes por él, ya que al final, pese a que no sea algo oficial, City of Truro se ganó su lugar dentro de la historia de los ferrocarriles y de las locomotoras a vapor. Tal vez algunos se pregunten, si entonces City of Truro no tiene el título oficial de ser la primera locomotora a vapor en alcanzar las 100 millas por hora, ¿quién lo tiene? Pues bueno, amigos míos, este récord pertenece a nadie más y a nadie menos que a el escocés volador. Pero eso será historia para otro video. Ahora sí, hablando sobre su relación con el mundo de Thomas and Friends, City of Truro sería introducido en The Railway Series en el libro Dog and the Diesel Engine, el cual fue publicado en el año de 1958, lo cual lo convirtió en la primera locomotora real en aparecer en toda la serie. En dicho libro veríamos cómo él visitaría la isla de Zor, y se haría muy buen amigo de Doc, ya que estos dos se la pasaron hablando toda una noche acerca del ferrocarril del Gran Oeste, del cual ambos harían parte. Y Doc comenzaría a sentirse muy orgulloso de formar parte de dicho ferrocarril, debido a que tenía un gran legado con locomotoras como City of Truro. En dicho libro también veríamos cómo Gordon estaba algo celoso de City of Truro, lo cual lo motivó a intentar igualar el registro de velocidad logrado por él. Sin embargo, este no lo lograría, debido a que su cúpula saldría volando cuando iba pasando por el viaducto. Qué raro, ¿no? Gordon explotando desde tiempos inmemorables al tratar de ser muy veloz. Esto me recuerda a algo, ¿pero a qué? Ah, sí, ya me acordé, a esto. Posteriormente, en la historia en la que Doc choca con la barbería, al detener unos furgones problemáticos fugitivos, City of Truro volvería a ser mencionado, ya que Sir Topham Hatt le diría a Doc que le contaría a su gran amigo City of Truro acerca de dicho acto heroico. Y la última vez que City of Truro sería mencionado dentro de Railway Series sería en el libro Thomas and the Great Railway Show, el cual fue publicado en 1991. En dicho libro simplemente se diría que City of Truro era uno de los miembros del Museo Nacional del Ferrocarril. Audrey también tendría un modelo de City of Truro en su exhibición. Dicho modelo era calibre W,
y hoy en día se encuentra en la exhibición del Museo Nacional del Ferrocarril de Vías Estrechas en Taitlin, Gales. Ya hablando de la serie de televisión, City of Truro sería introducido en el año de 1991 durante la tercera temporada, en el episodio llamado Gordon and the Famous Visitor, o en español, Gordon y el visitante famoso. Desafortunadamente, dicho episodio no fue doblado al español. Este episodio marcaría la única aparición de City of Truro en toda la serie, y dicho capítulo contaría la historia ocurrida en The Railway Series, con City of Truro visitando la isla de Sor, haciéndose muy buen amigo de Doc, y con Gordon sintiendo envidia de este, tratando de igualar el récord de... Tal vez, lo primero que muchos notamos al instante en el que vimos a City of Truro por primera vez, es que este no tenía rostro. Por ese motivo, muchos supusimos que él no podía hablar o comunicarse con las demás locomotoras. Sin embargo, Doc diría que pronto ellos podrían hablar con City of Truro. Sin embargo, más adelante veríamos que City of Truro sí se podía comunicar con las otras locomotoras, a pesar de que este no tenía un rostro, ya que él se quedó hablando con las demás locomotoras toda la noche del día en el que los visitó. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, ya que las locomotoras se pueden comunicar entre ellas sin necesidad de tener un rostro. Además, recordemos que básicamente ese es el origen del concepto de Thomas and Friends, ya que toda esa idea de que los trenes se puedan comunicar nació a raíz de lo que Audrey y su pequeño hijo Christopher escuchaban desde su hogar, ya que podían escuchar a los trenes pasar a lo lejos y silbarse uno al otro, lo cual para Audrey, y en especial para el pequeño Christopher, era la forma en la que las locomotoras se comunicaban. Te invito a que me cuentes en los comentarios tu opinión acerca de este curioso hecho, de que City of Truro no tenga rostro y que aún así se pueda comunicar con las demás locomotoras. Trataré de leer y responder la opinión de todos aquellos que comenten. Tristemente, después de dicha aparición, su modelo fue puesto en almacenamiento, y no volvería a aparecer nunca más en la serie, al menos no como lo vimos en dicho episodio, ya que posteriormente su modelo fue modificado para ser usado como chatarra en los siguientes episodios. No obstante, hay una imagen de una escena eliminada del episodio Gordon y el visitante famoso, en la cual es posible ver a Thomas y a Gordon junto a City of Truro. Posiblemente originalmente en esta escena podríamos ver la parte frontal de City of Truro mucho más detallada, sin embargo posteriormente terminaron reemplazándolo por Doc. No se sabe muy bien el motivo de dicho cambio. Posiblemente fue con la intención de no confundir a los espectadores, en especial a los más pequeños, ya que era muy posible que estos no entendieran la razón por la cual los demás trenes sí tenían un rostro, menos él. En mi opinión, siento que se hubiera sido muy interesante haber visto dicha escena como era originalmente. Su modelo calibre 1 fue construido desde cero usando plástico, y se tomaron distintas fotografías e ilustraciones como referencia. Debido a razones de presupuesto, el modelo de City of Truro no tenía un motor, por ende sus ruedas estaban libres, y no podía andar por las vías por su propia cuenta. City of Truro fue la primer locomotora en la serie en no tener un rostro. Sin embargo, en su modelo, en donde se supone que iba su rostro, se colocó la tapa de la caldera de una locomotora producida por la reconocida marca de modelos ferroviarios Märklin, la famosa PR80, también conocida como la locomotora Märklin. Posteriormente, durante la producción de la quinta temporada, el modelo sería repintado como una locomotora chatarra. Su modelo chatarrizado aparecería a lo largo de distintas escenas, tanto en el depósito de chatarra como en la fundidora de Sodor, así como lo hizo en los siguientes episodios de la quinta temporada. En Stepney se pierde, en Thomas, Percy y el vagón viejo, y el chasis de su carbonera aparecería en el episodio El descubrimiento de Toby. Posteriormente volvería a aparecer en Thomas y el ferrocarril mágico, en la escena en la que Toby escucha a escondidas los planes de Diesel 10. No sería hasta la temporada 8 que su modelo chatarrizado volvería a aparecer, en una escena en la que Thomas imagina si realmente Sir Top Hand Hat desarmaría las locomotoras a vapor. Como dato adicional, la otra locomotora chatarrizada era uno de los modelos de Donald y Douglas. Y la última vez que veríamos un rastro del modelo chatarrizado de City of Truro sería en la temporada 12, en el episodio Eddie el Firme, ya que en una escena veríamos una parte de la carbonera chatarrizada de City of Truro. Y tristemente, esa sería la última aparición de algo relacionado al modelo de City of Truro en la serie. Sin embargo, en agosto del 2021, el modelo chatarrizado de City of Truro estuvo en una exhibición en la zona VIP del evento Clearwater Weekend, junto con una de las carboneras viejas y el modelo viejo de Toad, usado en el episodio El Escape. Sin embargo, todo lo mencionado anteriormente era en relación a su modelo,
ya que en una escena en el episodio El Gran Edward de la octava temporada, fue posible ver una imagen real de City of Truro en un afiche, el cual se encuentra en el interior del vagón del duque y la duquesa de Boxford. También durante la temporada 9, en el episodio Thomas y la juguetería, dentro de la juguetería, es posible ver un afiche del kit Airfix de City of Truro. Y aunque no lo crean, City of Truro también aparecería dentro de la era CGI. Esto ocurrió en el episodio de la temporada 16 llamado Flash Van Walla, en la escena en la que Sir Tom Hat le muestra a las locomotoras un libro llamado Grandes Vías, el cual contiene fotografías de las locomotoras más importantes, y una de dichas fotografías es del mismísimo City of Truro. Básicamente, eso sería todo dentro de la historia de evolución de City of Truro. Solo como dato adicional quisiera agregar que realmente sí fue posible ver a City of Truro con rostro dentro de Thomas and Friends. Sí, estoy hablando en serio. Sin embargo, para ver esto tenemos que dirigirnos a los libros de la serie. La primera vez que haríamos una ilustración de City of Truro con rostro sería en el anual de 1980. El ilustrador de dicha imagen fue Edgar Hodge. Y la segunda vez que veríamos a City of Truro con rostro sería en el magazine Surprise Visitor, del año 2007. En dicho libro veríamos a City of Truro ilustrado con rostro junto a Doc. Otra cosa que quisiera destacar es en relación a su mercancía, ya que básicamente City of Truro es considerado un personaje de la serie. Sin embargo, este solo sería producido en una sola marca, y sería en Earth. Su modelo fue lanzado en 1993 y descontinuado en 2004. Espero te haya gustado el video, y si fue así, no olvides darle like y suscribirte, ya que me estarías apoyando enormemente. Tampoco olvides dejarme tu opinión en los comentarios, ya que puedes estar seguro de que la leeré. Y sin nada más que decir, yo soy The Tank Engine y nos vemos en el próximo video.